Bienvenidos a su canal con Aroma Café, yo soy Alexa y hoy les quiero compartir una rica receta de unas quesadillas de pollo con setas. Nuestros ingredientes son un cuarto de setas previamente desmenuzada, una pechuga de pollo cocida y desmenuzada de 10 a 8 jitomates, una cebolla, un ajo, sal y pimienta al gusto, unas hojitas de laurel y una lechuga finamente picada, y si ustedes gustan, una latita de chipocles o chipocles en seco. Y también nuestras tortillas para nuestras quesadillas. Empecemos a elaborarlas. Lo primero que vamos a hacer es llevar nuestro jitomate junto con la cebolla, el ajo y el consomé de pollo. Molerlo y reservarlo. Ya que tengamos nuestra cacerola caliente con tantito aceite, agregaremos nuestra cebolla finamente picada. Posteriormente, ya que esté un poquito cristalina nuestra cebolla, agregaremos nuestros setas. Ya que agreguemos nuestros setas, dejaremos a que den un ligero hervor. Y posteriormente agregaremos nuestro pollo y caldillo de jitomate. Cuando agreguemos nuestro pollo, agregaremos un poquito de sal para que agarren más sabor nuestras setas junto con el pollo. Y posteriormente agregaré el caldillo de jitomate, el cual dejaré sazonar con todos mis ingredientes, sin olvidar en agregar las hojitas de laurel junto con la lata de chiles chipotle o su chipotle en seco. Revuelvan perfectamente bien y sazonen. Ya que esté bien sazonado nuestro pollo con nuestras setas, procederemos a formar nuestras quesadillas. En un sartén o comal previamente engrasado, pondremos nuestra tortilla de nuestra quesadilla, agregaremos nuestros ingredientes. Si ustedes gustan, es el momento de agregar un poco de queso Oaxaca. En esta ocasión yo no lo hice. Ya que esté al punto que nosotros deseamos nuestra quesadilla, procederemos a ponerle los ingredientes que faltan. Bueno, ya que estén nuestras quesadillas al punto, procederemos a emplatar y agregar nuestros demás ingredientes. Lechuga, si gustan queso, nopales, dependiendo que ustedes cómo les gusten sus quesadillas, y un poco de salsa. Si es que les gusta el picante. Bueno, amigas, así es como quedan nuestras quesadillas del día de hoy. Espero les haya gustado. Esta receta es muy nutritiva. Espero sus comentarios. Compartan este video. Le den un dedito arriba. Y se sigan suscribiendo. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Y muy buen provecho.